Hello guys, good evening. Good evening. Good evening. Hello, good evening. How are you doing today? Good, good. Good, good. Good, good. Wait. Yeah, se nota. Me le tienen todavía miedo al micrófono, right? It's muy, es muy temeroso, son muy temerosos ustedes de eso, ¿verdad? Like, yes, the microphone. ¿Qué tendrá ese botón rojo? Good evening. Recuerden que cuando ingresamos a una clase decimos good evening. Good evening, porque good night es buenas noches. Buena despedida. Despedida, exactly. Y good evening es como un saludo. Excelente. So guys, okay. I'm going to start with the attendance. You know that. So please have your full names as you have them in the DUI and your cameras on. Cameras should be on all the time. But if you don't have it on during the attendance, es como que pues, ¿quién estuvo durante la asistencia? Okay, to prove that it's you, para probar que es usted, please turn on your camera. And you know, I'm here, or you can say present, or I'm here. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Okay. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. ¿Mejor? Igual de mal, teacher. Oh, sorry. ¿Pero no es COVID? No, no, es una gripe que me ha dado con todo. Oh, ok. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Pero nunca lo veo ya. José. Porque ya no lo veo. Always with the camera off. Karen Estela Nieto Rodríguez. Karen, le acabo de ver. Ok, Carla Patricia Pineda López. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Ok. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdaleno Escalante Orantes. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Okay. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Okay. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Feeling better, Daisy? Sí, podría ser. Ok. Iris Joana Cañas Morales. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Okay.
So, Karen. Aquí estoy, tuve problemas. Sí, yo la vi conectada y la nada, pum, se desapareció. Justo cuando estaba diciendo su nombre. You disappeared when I was saying your name. Ay, lo siento, es que me sacó el inter. Ah, okay. But it's better now, yes? Yes, okay, excellent. Good. Okay, guys, now we are going to start with the topic we have for today. But before we start with the topic, you know what we're going to do, a pronunciation practice. But let's, wait a second. I'm sorry, allergies. Okay, here we are. Can you read the topic for today, please? Karen? Yes. The topic. Videoconferencia number 5. You need one review and practice. Thank you very much. And can you read the date, please, Rina? Rina. Sorry, teacher, no escuché. The date. La fecha, que lea. Yes, exactly. Wednesday, October 16, 2021. Repeat with me. Wednesday. Wednesday. Sixth. Sixth. Yes, excellent. Thank you very much, Rina. Yes. Okay. So Wednesday, October 6, 2021. Very good. Let's continue here. What is this? What is happening? I don't know. So this is the pronunciation practice for today. Kitty cat, kitty cat, kitty cat, the kitten in the kitchen. Kitty, kitty. Cut, cut, cut. The kitten, kitten, kitten. You can say kitten. It suena más británico, but you can say kitten, but it's kitten for me. In the kitchen. What is a kitchen, you guys? Cocina. Exactly. So kitty is una gatita, and kitten son las crías de gatos, ¿verdad? Kitten. So kitty caught the kitten in the kitchen. Kitty caught the kitten in the kitchen. Kitty caught the kitten in the kitchen. In the kitchen. What is it? Cow. You know what is catch? It's like el pasado de atrapar. Okay. So kitty cat, the kitten in the kitchen. Kitty cat, the kitten in the kitchen. Kitty cat, kitty cat, kitty cat. Kitty cat, the kitten in the kitchen. Kitty cat, the kitten in the kitchen. I repeat, kitty cat, the kitten in the kitchen. Kitty cat, the kitten in the kitchen. Who wants to try? Who wants to try? Me, teacher. Okay, Carla. Okay, Carla. Kitty caught the kitten. No, kitty caught the kitten in the kitchen. Cut. Cut. So that pronunciation cut. Is not like, cut. You don't say the letter U. You say, wait a second. I'm going to show you that pronunciation of that specific word. It's like you say cut, cut. Like when you say gato, cut. But in this case, you're saying with con una A más larga, cut, cut. Listen to this. Cut. Cut.
Cut. Slow. Cut. 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 ¿Quién está comiendo, guys? Cut. Se escucha ahí que están masticando. Cut. Cut. Okay, cut. 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 So basically, guys, you don't say the letter U. You don't say the letter U. So it will be kitty cut. Kitty cut. Okay, kitty cut. So kitty caught the kitten in the kitchen. Kitty caught the kitten in the kitchen. Okay? Yes, and kitten, kitten. Don't say kitten. 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 Okay. Kitten. Magdalena, you wanted to try? Can I try, teacher? Yes, you can try. Kitty caught the kitten in the kitchen. Kitty caught the kitten in the kitchen. Good job, Jose. Kitty caught the kitten in the kitchen. Excellent. Karen. Kitty caught the kitten in the kitchen. Excellent. Very good. So this one, guys. Oh, Judy, I didn't see your message. Now I see it. Judy, sorry. Okay. Kitty caught the kitten in the kitchen. In the kitchen. Good job. So now, guys, these ones are easy. Remember the ones that we saw before? They were difficult. They were longer and they were more complicated. But now these ones are pretty, pretty easy. So now that these ones are easy, ahora sí vamos a intentar ponerle velocidad. So kitty cat the kitten in the kitchen. Oh, it's better. Kitty cat the kitten in the kitchen. 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 Si no me creen a mí, busquen en YouTube. Es verdad que se me, o pregúntenle a Google, que le creen más a Google. Es verdad que se mejora la pronunciación con tongue twisters. Pregúntenle a Google a ver qué les dice. If you don't believe me, because I want you to have a really, really good pronunciation. Y se acuerdan cuando veíamos, para quienes estaban conmigo el módulo pasado, cuando veíamos el de Betty Butter, bit of butter, but the butter, Betty Butter was bitter. You remember? Yes? So when we saw that one, la T, dos T's juntas suenan siempre como una. Just letter R, no como una R del español, like an R in English. Kitty, cut, the kitten in the kitchen. Okay, so we're gonna practice that. Do you have it? Did you take a screenshot of the tongue twister? Did you? Okay, excellent, good job. So we're gonna practice pretty quick, and then we're gonna come back. Okay, let's go. Teacher, no tengo ningún grupo. Really? Pero sí está la invitación del grupo 2. Que vaya a algún grupo. Pero no tengo. ¿No le aparece todavía? Oh, there you go.
Kitty cat in the kitchen. Ya le va a pegar la kitchen. No, kitty cat. Kitty cat. The kitten. The kitten. In the kitchen. In the kitchen. Now say it you. Kitty cat. The kitten and in the kitchen. Kitten. Kitten on the kitchen. Kitten. The second one, that like this kitten. Pay attention to the letter E, Kitten, like this one. Kitten. Pero en la Kitten. Kitten. Kitty cat. The kitten in the kitchen. Yes, that's better. Kitty cat the kitten in the kitchen. Así no es, así no es. ¿Eh? Es que después de que se cayeron todos, hubo una tos de fondo y iba a decir así no es, así no es. Lo siento. It's okay. Es tos de fumador. Kitty cat the kitten in the kitchen. Kitty cat the kitten in the kitchen. Wow, you go fast now. Kitty cat the kitten in the kitchen. Kitty cat the kitten in the kitchen. Oh, hasta con ritmo ahora ya parece canción. Oh my god. Kitty cat the kitten in the kitchen. I like it. Okay. Yo voy, ¿verdad? Sí. Kitty cat the kitten in the kitchen. Kitty cat the kitten in the kitchen. Kitty cat the kitten in the kitchen. Hello, Luz. Hello, teacher. I'm sorry. Vengo llegando apenas. What happened? You were working? Oh, hello. Not exactly. Tuve que ir a cambiar unas cosas al centro saliendo del trabajo. Oh, y so you were busy. Ajá, y me agarró la tarde y el tráfico para bajar los chorros, horrible. Ay, no. Oh, yeah. Vengo estresada, cansada, aburrida de todo. Pero ya se va a distraer con el English. I hope. So your classmates are practicing the new tongue twister we have for today. This one is really easy, super easy, actually. I'm gonna show you, and then you go practice. So this is the one, it says, Kitty cat, the kitten in the kitchen. Kitty cat. Like you don't say the letter U. Cat. Oh. Oh, okay. Kitty cat. No. Don't say the U. Oh, okay. Just say cat. Cat. Mm-hmm.
kitty cat. The kitten in the kitchen. Correct. So I'm going to send you to a breakout room so you can practice with your classmates, okay? Okay, thank you, teacher. So how was it? Kitty cat, the king in the kitchen, right? So that pronunciation practice was good. Like most of you did a good job. So kitty cat, the king in the kitchen, right? Some of you even made a song. Algunos hasta canción hicieron. You made songs, you made different things. It was good. Miren a Rafael, lo veo así de lado. Hello, Rafael. There you go.
Good. Better. It's better now. Ya nos había pasado con Magdaleno antes, que a veces así nos tocaba ver a Magdaleno. Ahora nos pasó con Rafael. Pero that's good. It's good now. So, kitty caught the kitten in the kitchen. Who wants to say it without looking, sin ver? O sea, por lo menos sin que yo se los presente ya. Si ustedes ven ahí, ya supo. Karen, excellent. Okay. Kitty caught the kitten in the kitchen. Good job. Very good. Judy. Kitten in the kitchen. Excellent. Beatriz. Kitty cat the kitten in the kitchen. Excellent. Stephanie. Kitty cat the kitten in the kitchen. Excellent. Iris. Kitty cat the kitten in the kitchen. Good job. Okay. So who else? Who else? Who else? Okay, Carla. Kitty cat the kitten in the kitchen. In the kitchen, very good. Luz. Kitty cat the kitten in the kitchen. Good job. Very, very, very good. So guys, remember, with the tongue twisters, if we practice them, it's going to be easy to improve our pronunciation. Improve. Improve es mejorar. Improve. Improve, okay, improve, se escribe. So improve your pronunciation. But if you don't practice, nothing is gonna happen. So no solo se trata que lo ande en la cabeza y yo diga. Porque no se está aprendiendo usted una regla de matemáticas, no. No, you have to speak, you have to speak. Es como que usted haga ejercicio y vaya y le diga, va a hacer esto, y usted se anda imaginando que hace eso y nunca ve ejercicio. Nunca ve el resultado del ejercicio y usted dice, pero yo me lo imagino todos los días, no sé qué está pasando. Yo todos los días cuando me despierto hago 10 flexiones en mi cabeza y no veo cambio en mi cuerpo. So it's the same with English. You're like, pero yo todos los días lo repito 10 veces en mi cabeza, pero no mejoro la pronunciación. So why do you think that happens? Because you need to be kitty cat, the kitten in the kitchen. You need to be speaking to improve your pronunciation. If you just think about it, it's not gonna happen. Si no, yo ya estuviera bien delgada, les cuento. Uf, haría yo repeticiones aquí, uf, incredible. Ya sería físico-culturista, yo no sería teacher. So, let's continue with this. Oh, and remember, because algunos estudiantes les enseñé el primer módulo, ice cream, you scream, we'll scream for ice cream, y les enseñé otros tongue twisters que en el segundo módulo ya se les habían olvidado. Why? Estaban muy largos, teacher. Era la cuarta parte de lo que nos está dando ahorita. Sí, ahora porque yo los considero más. But, ¿por qué si es el tercero? Porque ahora vamos viendo diferentes todos los días. ¿Y aquellos cuánto tiempo los veíamos? Como media hora. No, pero los días. No, de una semana los veíamos. It was like one week. Era como una semana y lo practicamos, and that's it. Y este solo es one day. And let's go with the other one. I hope, yo espero, I hope que ustedes estén practicándolo después en sus casas. Por ejemplo, ¿cuál fue el de ayer? A ver, so who can tell me what was yesterday? Is the black, no. La del bear. A big black bear. A big black bear? The big black bear. Ajá. Big black bear. Bear. Está diciendo una cerveza. Sí, y yo no me lo dije, ayer a una compañera lo mismo. No, it's bear. Okay, so you see, y cuando pregunté cuál era el de ayer, todos empezaron. Así, rapidito. No, ¿y cuál fue el del día antes de ayer? Before the big black bear. Chip, you shower in a shed. La chip, pero ni me dice la chip, la barata, me dijo. Es chip, chip. Chip, you shower in a shed. You see? Ajá. So if you don't practice, it doesn't matter that I teach you. If you don't practice, nothing is going to happen. Nothing is going to happen. Okay? So practice makes perfect. Ya les decía, la práctica es el maestro, practice makes perfect.
let's go with this activity. We have three questions right here. The first question says, perdón si empiezo a gritar, pero es que está lloviendo aquí como diluvio. I'm sorry. Ah, my goodness. Wait a minute, guys. What is this one? What is it? Ah, espérense que se me volvió loca la computadora. Ahí está. So, what is reputation? Reputation. What is reputation? What is reputation? How do businesses build their reputation? What is the reputation of the place you work for? I repeat the questions. What is reputation? ¿Qué es la reputación? How do business build their reputation? ¿Y cómo los negocios la construyen? What is the reputation of the place you work for? ¿Cuál es la reputación del lugar donde usted trabaja? ¿Cuál es? What would it be? So, for example, in my case, I think reputation is the fame or how people see your businesses. For example, I think reputation is very important because if you have a bad reputation, you won't have clients because people don't like places with bad reputation. How do businesses build their reputation? I think businesses build their reputation with the time. That's the first one, with the time and with the values they have. Remember the class we had about values? Do you remember that class or not? Values, says valores. Values, yes. So with the values you have in your business, then you can build a reputation. Also, if you accomplish or you do those values, si hacen eso lo de los valores, si solo los tienen ahí pegados en la pared y dice honestidad, y cuando llega le cobran más de lo que es, no le dan el vuelto, I don't know, something like that. What is the reputation of the place you work for? ¿Cuál es la reputación del lugar donde se trabaja? What is the reputation? So in my case, the reputation of the place I work for is people learn English there and it's for free. You don't have to pay. So that's a good reputation right there because you don't have to pay for the service and you learn English and you have classes and you have a platform. So if you study in Inglés Corporativo, you are going to learn English. That might be the reputation of my workplace. What about your workplaces? Okay, take a screenshot of this and we're gonna talk about it. Guys, remember, please remember, remember, remember. No se trata de ir a los breakout rooms a decir, ¿y ya la tiene completa usted? ¿Ya la terminó? Es que mire, pero en la reputación de mi trabajo dicen que tal y tal cosa, y fíjese que la vez pasada la niña no sé quién, entonces la reputación le cambió a la empresa porque ella hizo una mala transacción, y yo escucho ahí el poco de español, y yo como, ¿what? Are we speaking Spanish or what are we doing? Okay, so you need to be speaking English and try to express yourself in English like babies, como los bebés, like babies. No busquen, porque ustedes dicen, ¿y cómo se dice el motor de encendido de la nave, no sé qué cosa, del Apolo, no sé qué cuánto, en inglés, teacher? Yo como, ¿están en avanzado? ¿Cómo es la cosa? So no, try to use simple words. Simple words. Okay, did you take the screenshot? Yep. Yes. 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 No. Yes. ¿Me dice a mí Luz que no o a los que están ahí en la casa? Es que me cuesta mucho tomar con esta computadora que no es mía. Entonces no lo tomo. Okay, póngame con alguien que lo haya tomado. Ah, okay, okay. I think everybody did. I hope everybody did. Okay. Okay, let's see. Pero tome, dígame, ¿se puede tomar la captura para que yo me ponga así? Porque me tomen unas capturas donde salgo así. Bien fea. Horrible. So no, don't do that. Let's see. This is good.
Okay, let's go. Hola, teacher. Disculpe que le di ahora, ¿no? Ah, es que me estaba desinfectando porque voy llegando a la casa y dejé el teléfono. Vaya, la voy a pasar a ese room, pero no se una a ese porque no es el suyo. No es el suyo, no es el suyo, no es el suyo. En este dos sí, ahí únase. Ah, vaya, gracias. Okay. Uh-huh. Vale. En las compañías, en los negocios, ¿sí? Ajá. Hola. No me dejen sola, Magdalena, hombre. I told you, speak like babies. Díganlo así como, my reputation good. The reputation no good. Reputation is bad. I don't know, but try to speak in English. Así no. Ok, ¿alguien quisiera contestar? Tal vez. La tercera es... Que le preguntó a Daisy. Okay.
Yo creía que estaba diciendo la reputación de su empresa, pero no, 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 es que solamente decía what is reputation, okay? The reputation is opinion, idea, or concept the people have about the thing. But in my case, in this case, it's about our company. So, this is an idea. now, you understand me? ¿Me entendieron? Hoy sí, que era una... como dijo? Opinion, idea, opinión, idea o concepto de una empresa. No, que las personas tienen. Una persona. Ah, que la persona las personas. The people have about the company. No, en este caso de la compañía, vea. Y how do business, no la logro ver, Marisela. Es que la movió. Uh-huh. Para cortarme a mí. Como no sale la teacher, no que ella, la luz salió. No, el problema es que no la podemos mover y no logro verla. Ay, ajá, es que ese es el problema, que Marisela tiene problemas de conexión. This is the problem. Ya tengo conexión. Yes. Me hubiéramos tomado captura otra vez. Ay, yeah. I don't have... Teacher, you can share with us? Can you share this with you? Don't worry, it's okay. Ya les dije, hablen como babies, but speak in English. Okay, que hablando español no vamos a aprender a hablar inglés. No, it won't happen. Let me. Ya la tomé. I got it. Le tomo un ratito. Yeah. Now. Let me. Customer in the best way. Yo quería la dos, la mía. Beatriz, ¿para usted? La segunda, ¿verdad? Sí. Sí. With the good practice, no. Sí, how sí. Do you say practicas? Practice. In English? Practice. Practice. With the good practice. And... good treatment from your staff. Uh-huh. Creo que bueno, solo eso tengo. Para Hazel. Hey, si vemos seis. Está Judith. Hola. Judy. Hi. How do you? This business build their reputation, ¿verdad? Sí. Okay. Great mm-hmm. place to work. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm, it's good, Anton. Mm-hmm. Mm. Sí. Porque las compañeras no hablan. Uh-huh. A ver, Concepción, sé que está enferma. Tomasa, ¿está por ahí? Tomasa. Sí, no nos responden. Ah, yo que sí que la veo que se está tocando la oreja. Pero no veo que me hable. Ok. Bueno, ni modo. Practiquen entre ustedes entonces. Ok.
Tomasa, no le funciona el micrófono. Hola. Hello, Katia. Okay. Con el compañero. Uh-huh. Oh, yeah, I remember. It's okay, it's okay. Okay. So, guys, now we are, remember the topic we were discussing yesterday? It was, do you remember what was the topic? The name of the topic? The Pacific and active voice. Passive and active. Passive and active. So in the active voice, who is the main character, or what is the main thing in the past, in the active voice? Is the subject of the statement. Subject. And in the passive voice? That is the object. That is the object. Excellent, Magdaleno. Thank you very much. So in the active voice, we have relevance in the subject, but in the passive voice, we have the relevance in the object. So I hope que no solo Magdaleno se acuerde de eso con la mangoneada que se está comiendo. Espero que todos, everybody, remembers. Que no le gustaba. Yes, pero creo que es lo que le está haciendo que ponga bastante atención y se acuerde del tema que vimos ayer. Because did you remember, guys? ¿Se acordaban? Yes? Yes or not? Ajá. So what happens if I don't study? It doesn't matter que la teacher me explique 15 veces el mismo tema, porque yo solo lo voy a estudiar cuando la teacher me lo explica. Se me va a quedar ese tema a mí. Ay, no, es que esa teacher no enseña bien, realmente. Tendría que estar enseñando todo el día en mi cabeza para que yo me acuerde. Pésimo servicio, una estrella. Right? So, no, I explained the topic, but you need to practice. And you need to study. That's how you're gonna learn. Anyways, let's go with the second attendance of the night. So, Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Okay, Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Okay, José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. I see your ceiling. I don't see your face. Porque ya no quiere que le veamos la cara, José. Cuénteme, ¿qué pasó? Hice una pieza de madera para poner el teléfono, pero la dejé muy... Dije, se tatuó la cara, dije yo. Ok. No. Después aquí la parte de arriba. Ah, vaya, pues. Se tatúa que diga English, para que usted siempre el inglés lo ande en mente. Yo por eso no tengo amigos, porque hago unos chistes bien feos. Ok. Qué raro se le ve ahí, teacher, como que es unicornio. Oh, yeah, José, porque se tiene algo atrás, se ve cabal como que fuera un unicornio, that's true. Okay, so let's go. Karen Estela Nieto Rodríguez. ¿Es la Karen? Okay. Carla Patricia Pineda López. Carla is not here. Oh my goodness, what are they? Luz Angélica Muñoz Busti. No, Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Excellent. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I am here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Yanet Martínez de Orellana. I'm here. Perdón, guys, pero es que todavía estoy pensando en el chiste que dije. A mí se me da risa.
Ok. Stephanie de la Paz, Elaya Serpas. Stephanie de la Paz, Celaya Serpas, que está hablando por el phone. Hágame. Lo siento, está hablando con mi jefe. Ah, ok. Solo hago así. I'm here. Ok. Very good. Toma, dígame, I'm here, pues, para que quede. I'm here. Ok, ok. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. Hello. Ah, se le escucha bien lejos, Tomasa. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Ok. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. Ok. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Okay, good. Now, guys, I will remind you this. La voz pasiva y la voz activa se diferencian en que la voz activa es uno, la que utilizamos más al hablar, y la voz pasiva es aquella que se utiliza menos, pero se focaliza en el objeto. Yo quiero resaltar el objeto de la oración y mi propósito es resaltar el objeto de la oración, más no el sujeto. Por ejemplo, que yo diga que la clase, a nuestros estudiantes, no. Personal capacitado enseña a nuestros estudiantes. Personal capacitado o profesionales capacitados enseñan a nuestros estudiantes. Profesores profesionales enseñan a nuestros estudiantes. Pensemos así, profesores profesionales enseñan a nuestros estudiantes. Ahora, yo no quiero focalizar mi atención en los profesores profesionales. Yo quiero focalizar mi atención en mis estudiantes, porque eso es lo que va a ser relevante dentro de la oración. Entonces, ya no voy a decir profesores profesionales enseñan a nuestros estudiantes, sino que voy a iniciar la oración con nuestros estudiantes y voy a decir nuestros estudiantes son enseñados por profesores profesionales. ¿Ok? So, entonces la voz pasiva va a hacer que el objeto de la oración sea el más relevante y la estructura cambia. Vamos a utilizar siempre el verbo to be. Son enseñados. ¿Se fijaron? Ya no dice enseñan, sino que son enseñados. Y el enseñar va en su participio, enseñados. Habíamos hablado ayer de una lista donde están esos verbos. Y el enseñar sería taught en su pasado participio. Taught, correcto. Entonces, en español, bueno, era así, pero en inglés la diríamos. Professional teachers teach our students. Professional teachers teach our students. Esto es una voz activa. Yes, this is an active voice. Pero yo quiero que esto sea una voz pasiva. So I'm gonna focus my attention in the students, in the object of the sentence. And I'm gonna say, our students are, because the verb to be is gonna help me, are taught by professional teachers. You see, that was the example we were looking at yesterday. Okay, este tema no. A ver, puede ser más complicado porque más adelante tal vez en un intermedio lo vuelven a ver y lo ven con otras reglas. Pero esta es la forma básica que yo tengo de explicarles esto. Que existe una voz activa y una voz pasiva. Como decía Magdaleno, la voz activa, la atención se centra en... sujeto. Sujeto, thank you. Yo pienso que todas las personas van a activar el micrófono y van a querer decir, dice yo sujeto, pero no. It's like, a ver quién lo dice, a la garduña. Now, la voz pasiva se centra en... objetos. Objetos. ¿En quién está dirigida? La acción. Activa es en quien realiza la acción. Pasiva es en quien... recibe la acción. Voz activa, voz pasiva. La mayoría de oraciones en inglés van a estar en una
post activa, siendo el sujeto el principal. ¿Se comprende, guys? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Yes, con sueño. Yes, sleepy. Yes, claro que yes. Okay, now let's go back here because we're gonna do some exercises that are in the notebook or in the book, I'm sorry, that have to be with the passive voice. Like I was explaining before, for the passive voice, we need the verb to be, and we also need the verb in the past participle. I gave you a list of verbs, les di una lista de verbos, and the list of verbs had the verbs, irregular verbs. Los que no son irregulares, guys, solo le van a agregar ed al final. Like this one, you see, the verb is consider, consider, and the past is considered, considered. No vayan a decir considered, no, considered. Esta ed se pronuncia como que fuera una d. Ok, como una D. Considered, considered. Our company is considered the best manufacturer of brooms in the country. Brooms, ¿saben qué son brooms? Si le preguntan a un bebé va a decir que es un carro porque es el broom, broom. Brooms son escobas. Son escobas, you guys, escobas. ¡Ah, qué bien! Ya sé cómo se dice escoba. Espérenme, lo voy a anotar. ¡Qué buena información! Sigo aumentando mi vocabulario. Yo como estudiante. ¡Excelente! Les digo, son escobas y le hacen... ¡Ah, qué bueno para saber! ¡Oh, my goodness! ¡My students! ¡Ah, ok! Now let's continue here. Let me see. Ok, the other one says... or products, now we need the verb to be, of course. And as we're talking about our products, it's a plural. So what do you think is going to be the verb to be? What verb to be do we need? Are. Are, exactly. Are. So our products are, so I'm gonna write here are. And then we have rate, rate. What is the past participle of rate? Because we need the past participle of that verb. Es un verbo regular, solo eso le voy a dar. Rated. Rated. So we're just gonna add the letter D at the end, porque como ya termina en E, we're just gonna add D at the end. Our products are rated as 5 of the most popular in the United States. Okay? So I'm using the verb to be that corresponds and the verb in the past participle. So, para que no se confundan allá, cuando vayan a trabajar en grupos, este es un verbo regular, o sea que solo le van a agregarte. Este es un verbo irregular, lo van a tener que buscar en la lista. Es, oh, no, 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 espérenme, espérenme. Solo le voy a dar, solo le voy a poner una marca en los que tienen que buscar en la lista. Solo esos dos. Los otros son regulares, ¿ok? So this one you have to look, and the other ones are regulars. Vamos a hacer, we're gonna work on 3, 4, 5, and 6. In the breakout rooms. Did you understand the activity? Yes? We complete with the past participle. Can past you participle? Participle. Uh-huh, okay. And we change the sentence at passive voice. No, right? It's in passive voice. This is passive voice. Voice. Okay. So you're going to add the verb to be. Yeah, you just need to complete with the verb to be and the verb in the past participle. Okay, thank you. Mm-hmm. So, I hope you took a screenshot. Porque después me llaman y me dicen, teacher, no tomaron el screenshot. So, I hope you have had. Yeah. And in the number 3, I have a question with perceive. Mm-hmm. Is that the pronunciation? Perceived. Perceived. ¿Eso es como percibir o se ven o cómo? Percibir, yes. Percibir. Mm-hmm. So in the present is perceived and in the past is perceived.
received. Yeah. Okay. Thank you. Okay. So now we're going to work in the exercise porque yo les pregunté, ¿me entendieron de qué se trata la passive voice? Sí, teacher, sí la entendimos. Excellent. It was really good, teacher. Gracias por explicarnos. And then I'm going to see if you understood. In the breakout rooms, I'm going to see that. Ya están los invites. Hello, Beatriz, what happened? Hello, teacher. Es que me había salido. Ah, okay. So I'm gonna send you to a breakout room, okay? Okay.
Raider. A 60 of the most popular. A 60. ¿Ese número es 60? Five. Perdón que le estaba diciendo que le bajara. It's five, Sonia. It's five. Five of day. Did you finish the sentences? Yes, teacher. Yes. Okay. Vegetables. Remember the pronunciation of the V. Vegetables. Primero despacito. Vegetables. Now rápido. Vegetables. Pero hay una forma fácil de decir esa palabra. Veggies. Veggies. Yes. Esa era la que conocía. Yeah, veggies son verduras, pero así como lo dicen los niños. Veggies. Veggies. Yeah, that one is easier, I know. Veggies. Did you finish the sentences? Yes. Okay. Yes. Okay. Okay. Well, ¿y por qué están buscando vegetables? ¿Está en la oración? Yes, sí. In the sixth and the last sentence. Internet market or vegetables? Yeah, or vegetables. In the, can you tell me how the pronunciation contaminated? Right. Exactly. Contaminated. Okay. Mm-hmm. Segunda, or dale. Product are, ¿cómo se dice esa? Rated. Creo que así es, teacher. Rated. Uh-huh. No lo diga como rated. Or you can say rated, pero se oye mejor rated. Pero pueden decir rated, también tiene sentido. Rated. Did you finish? Rated. Yes. Always practicing, ¿verdad? Of the most popular in the United States.
So how do we say this word right here, the complicated word of the night? This word. How do you say that word, guys? Hey, I remember one day in a visit of friends. Mm-hmm. I said vegetables. What? And all the people vegetables, and all the people is laughing about me. Laughing. ¿Cómo es? Laughing about me. Laughing because of you, por usted, right? No, laughing for me. No, for no me. Estaba, no estaban riéndose con usted, sino que de usted. Ah, correcto, estaban riéndose de mí. Ok, pero ¿cómo, ya aprendió cómo se dice entonces? Sí, por la mala vida. Ok, it's ¿cómo? Vegetables. Yes, good job, Magdalena. Ya vimos que sirve equivocarse así, ¿verdad? En la mala forma aprendí. Y remember, when we do the pronunciation of the letter V, needs to start like that. Vegetables. Porque si lo dicen con la otra V, va a sonar vegetables. And that's not correct. It's vegetables. O como les decía a las compañeras que me preguntaron, podemos decir veggies, ¿verdad? Better, veggies. Yes, that's easier. Más fácil, correcto. Okay, so let's continue here. Number three. Can you give me the answer to number three? Vamos a ver aquí los grupos. Let's see. Katia, your group. Katia, Mario, Maricela, Rafael, Sonia, and Judy. Number three. Okay. Our customer is our customer. Wait. What? Disculpa, can I continue? Que continúe, okay. Dice Katia. Okay. Our customer service agents are precise as the most efficient in the sector. Thank you very much. So, va a ayudarme aquí. Agents are perceived efficient. Excellent. That's those pronunciations. Very good. Thank you. But it's correct. Number four. Let's go with the group of, let me see the groups again. Daisy, Iris, Jose, Luz Angélica, Rina, Tomasa. Number four. Teacher, ¿Mm? Who respond? You decide. Deciden ustedes. You decide. People, can you tell, please? Or do it you, porque usted está hablando. If you want to do it, porque los demás no les escucho. No sé si tienen el micrófono apagado. Okay. Or what? The four, right? Yes, number four. Okay. The brand is seen as the leader in the energy drinks market. Repítame esa parte. In the energy. Ajá, okay. In the energy, remember. Excellent. Thank you, Luz. Now let's go with the next group, and we're going to go with the number five. So the group is going to be Beatriz, Concepción, Hazel, Magdaleno, Sara, Stephanie. Number five. Yes, correct. The company is known as a major producer of shoes in the region. Vaya, aquí es consonante, entonces sería in the region. Okay. Now repeat with me. Major. Ustedes no le gusta la música así como ese tipo de música. Es como electrónica, no sé cómo decirlo, pero hay un tipo como DJ que se llama Major Lazer. Entonces Major. So, producer. Major producer. Okay, region. Repetamos in the region. Okay.
Now let's go with the next one, or vegetables. That was the complicated word, right? Vegetables, vegetables, or vegetables. What is it? Is or are? Are. Are? Rated. Rated as the least contaminated of the national market. Least. Least. Este es el menos. Los menos. Least contaminated of the national market. Siempre está contaminado, pero dice que al menos. Mm. They say that. Okay, now let's do this activity. If you have the book, we're gonna go to the page number 17. Okay, we're gonna go to the page number 17. Y miren, guys, yo sé, porque yo fui estudiante, y probablemente voy a volver a ser estudiante, que uno se divide en grupos. Sin quererse dividir en grupos, se divide en grupos. Los que contestan, los que no contestan, los que están aquí porque no, por no estar allá, los que no, I don't know. Se dividen ustedes solitos. Y hay un grupo de personas que siempre me contesta y me alegra, porque si no es como que estuviera dando yo la clase aquí sola y hablándole aquí a las cosas que tengo a mi alrededor. ¿Ok? Y yo no sé si usted me está entendiendo, porque no sé si me está contestando. Entonces, la cosa es que si usted tiene la respuesta, dígala, aunque se escuchen 15 voces al mismo tiempo. Como se van a escuchar 15 voces al mismo tiempo, si usted se equivoca, nadie se va a dar cuenta. Porque ¿quién va a saber la voz de quién es? ¿Ok? So, hablen. Speak. ¿Qué me pasaba a mí cuando estudiaba en la universidad? Y un docente me dijo que yo era un desastre, que nunca me iba a graduar y que nunca iba a trabajar. Fue mi primer jefe, por cierto. Que nadie me iba a dar trabajo. Fue mi primer jefe, por cierto. Y que me dijo esta persona. Me decía, vos sos un desastre. Y me lo decía en inglés. Me dijo, you're a mess. Sí, me dijo él. Siempre me acuerdo. You're a mess. Y yo solo me puse a reír porque yo no sabía inglés. Ya estaba en segundo año de la universidad y yo le dije, ajá, no sabía el inglés. Y me dice él, vos sos un desastre. Y yo me puse a reír, ajá. Y le digo a mi compañera, la inteligente, ¿qué dijo? Que sos un desastre. Y yo, ah, pues sí, tiene razón. Y después, ¿qué pasó? Esta persona, yo dije, no, ¿cómo puedo quedarme atrás? ¿Cómo es posible que yo ande quedándome callada? Tal vez yo sé, tal vez yo tengo la respuesta y yo no la digo. Hice una vez una prueba de un examen que nos había dejado hacer en casa y teníamos que llegar a darle la respuesta. Y llego yo y empiezo a darle las respuestas, guys, porque nadie hablaba. Y empiezo yo a decir las respuestas. Y todas las respuestas que yo decía estaban correctas. Pero ¿qué me pasaba? Que a mí me daba miedo responder. Porque me daba miedo que me dijera, no, no está correcto. Y que lo peor que puede pasar, decirle cuál es la correcta. Es la peor cosa que le puede pasar, que le digan qué es lo correcto. Y eso es malo. I don't think it's bad. Creo que es bueno, porque uno aprende, ¿no? So, yes, it is. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a responder. Porque la cosa aquí es que estoy viendo, y no con estudiantes que se están uniendo ahorita, estoy viendo también con mis estudiantes desde ya ratitos. Se me quedan quiet, bien calladitos y calladitas. Like, why? ¿Por qué? Speak, hablen, esos micrófonos, actívenlos. No van a aprender inglés. Never. Y a ustedes les gusta que les hable español. No, no van a aprender inglés. You're not going to learn English si no hablan inglés. De ahí viene el famoso. Es que yo entenderlo, sí, ya hablarlo es que me cuesta. Pasa 2 horas oyéndolo, pero usted lo habla. No, por eso es que le cuesta, porque no lo habla, right? Es que yo comer sí puedo, ya cocinar es que me cuesta. So the same thing, guys. Si no cocino, ¿cómo voy a comer? So this is what needs to happen. Y tiene que pasar ya. Y tienen que empezar a demostrarse a ustedes mismos, a ustedes mismas, que van a aprender inglés. Porque la mente es poderosa. Si usted a la mente le hace creer, ya me están poniendo ahí un gatito, ya voy a sacar los 5 míos yo. Si usted a la mente le hace creer que usted no va a poder, ¿qué cree? No va a poder. Y si usted a la mente le hace creer que sí, que es fácil, ¿qué pasa? Se enfoca, que es fácil. Tenemos el poder de dominar la mente. Correcto, correcto. La mente es tan poderosa que hasta genera enfermedades. No sé si les ha pasado.
La mente es tan poderosa que hasta genera enfermedad. ¿Ya han visto las personas psicosomáticas? ¿Y han escuchado el efecto placebo? ¿No han escuchado el efecto placebo? They feel all the symptoms. Sí, pero el efecto placebo va al contrario del psicosomático. El efecto placebo es el efecto donde usted le dan una pastilla y le dicen, esta pastilla es buenísima para el dolor de cabeza. Usted se la toma y esa pastilla le cae buenísima para el dolor de cabeza. Y sabe que usted la pastilla ya probablemente era una pastilla de almidón. Y usted se la tomó y buenísima para el dolor de cabeza, buenísima. Excelente es. Tómate de esta pastilla que es buenísima. Tal vez a la otra persona no le hace efecto porque es el efecto placebo de su mente. Diana. Diga. Es lo que le hacen a los ancianitos cuando ya están enfermos y solo piden pastillas. Le dicen que le van a dar una pastilla y le dan una botoneta. Oh, sometimes that can happen. A mí me pasa al contrario con mi abuela, que ella quiere una pastilla para todos los dolores, que se le acabe con una sola, dice. Ya no quiere tomar la medicina. Pero yes, guys, la mente, al punto aquí, es que la mente es poderosa. Si usted está con actitud de que esto es complicado, usted está aquí con actitud de que no, es que yo no le entiendo. No le entiendo. A mí no me está diciendo que no me entiende. Y a mí no me está, usted solito aquí en su cabeza, no le entiendo. ¿Qué pasa? No me entiendo. ¿Yes? Pero sí, a mí me ha pasado, mire, ya me ha pasado con estudiantes que les he dicho, este tema es fácil, el más fácil que hay. Paz, 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 lo explico y es de los difíciles. Todos entienden. Everybody understands. Pero cuando yo digo, este tema es difícil, se quedan como, sí, es cierto, es difícil. Yes, y aunque sea fácil. So ya he hecho esos experimentos en yes, it works like that in the mind of the people. Wait, espérense, me tiro aquí una cosa rara. Ok, that's one thing. Eso es una cosa de la que les quería compartir. That's one thing. La otra es, porque quiero ya, o sea, que no sé por qué tienen tanto miedo. Yo cuando estaba estudiando en segundo año de la universidad, yo le dije a mi mamá, me voy a salir de estudiar. Ya no quiero estudiar, yo no le entiendo el inglés, tengo pesadillas con el inglés. Yo tenía pesadillas con el inglés, me levantaba a escribir palabras porque yo me estaba volviendo loca. Yo tenía pesadillas. Segundo año de la universidad, segundo año. ¿Y ustedes cuántos meses llevan? ¿Ok? Three months. And that's it. No, ya me quiero correr, ya no. Ok, so, 2 años de universidad. Y mi mamá me dijo, no hay medios licenciados ni medias licenciadas. O sos o no sos. O estudias y te completas la carrera o no sos nada. Y yo, bueno, es cierto, vamos a seguir estudiando. Seguí estudiando. ¿Qué pasó? En tercer año hubo una motivación externa. Y la motivación externa es oportunidad de irse para Estados Unidos y hacer una pasantía. Y yo, ah, no, yo me voy. Yo era mala en el inglés. ¿Y qué pasó? En un año me convertí en la de las mejores estudiantes de la universidad. ¿Por qué? Porque yo tenía una motivación. Y la suya debería ser el dinero, porque déjenme decirle, le van a pagar más si saben hablar inglés. I'm just gonna say that. Yes, it's gonna happen. Entonces, me dicen, ¿te vas a ir a Estados Unidos? Y yo, sí, yo voy. Y nos hicieron examen psicológico, nos hicieron no sé qué, no sé cuánto. Una de las personas encargadas de mi universidad, dijo, yo no quiero que Diana vaya porque nos va a dejar mal ante las personas de Estados Unidos. Va a dejar una mala imagen de nosotros. ¿Cómo creen que yo me sentí? Una niña de 20 años que me dijeran eso. Yo me puse a llorar horrible. Me mandaron al psicólogo. Que vaya al psicólogo antes de irse para Estados Unidos porque nos va a dejar horriblemente mal. Y yo dije, ¿por qué yo que soy mala o qué onda? Fui al psicólogo porque yo iba a hacer todo lo que me dijeran para ir. Me fui para Estados Unidos y vine con referencias. Mi currículo tiene referencias de las personas con las que trabajé allá. ¿Por qué? Porque yo me motivé y dije, a todas las personas les voy a probar lo contrario. Entonces, a lo que voy aquí, 2 años estudiando inglés. Me quería retirar. Tercer año tuve una motivación. Aprendí inglés como nadie en un año. Me fui, hice mis cosas, logré mis objetivos. Pues vine y me di cuenta que, bueno, ni modo, de vuelta a la realidad. Pero por lo menos ya tengo esa historia que contar y que lo viví. Entonces, si usted se pone en su mente que esto es difícil, es difícil, it's difficult, pero si usted se pone en su mente que esto no va a ser difícil y que tiene una recompensa,
it's gonna be like that. Así que ya no me le tengan miedo a ese micrófono. No. Porque lo más malo que le puede pasar en el mundo es que yo le corrija. Y tan malo no creo que sea porque es mi trabajo. Me pagan, hello. Me pagan por eso y ustedes no me dejan hacer mi trabajo. So please, please, piérdanle miedo a ese micrófono y empiecen a participar más. Después de esta charla motivacional patrocinada por Inglés Corporativo que me pagó por ese tiempo, continuamos con la clase. Okay, so I'm going to show you a vocabulary, guys. Vocabulary. Ya todos apagaron las cámaras, se fueron. En la charla vamos a apagar las cámaras. No, in this present. Hello. No, aquí estamos. No, pero ya tengo mitad de la clase. Values. I'm founding the values. Esa es la actividad que vamos a hacer ahorita, Magdalena. Me está adelantando. Okay, so guys, this. Look at this. These are values. Esa es la actividad que vamos a hacer, lo que Magdalena se me está adelantando. The page 17. So we have these values here. So the first thing we have to do is give a name to the values. So for example, being faithful to your friends, faithful. Es como leal, también faithful. To your friends, family, and principles. Oh, y tus principios también. ¿Cuál sería ese valor? What do you think is that value? Loyalty. Loyalty, okay. So loyalty, and says number one down, loyalty. Let's see si cabe. Perdón, qué fea la letra. Loyalty. Sí, sí cabe, ¿verdad? Sí, yes, loyalty. So exactly, it's loyalty. Vamos a ver el siguiente, the next one. Magdalena ya los está haciendo y no me dice cuáles son. So sorry. Number two. The belief that something or someone should not be harmed, treated rudely. La creencia de que algo o alguien no debería ser tratado mal, ni ser herido. Respect. Empathy. Respect. Empathy. ¿Cuál fue la otra que me dijeron? Respect. Respect. Magdalena, ¿qué dice usted que ya se nos adelantó? Yo considero que es empathy. Empathy? Ok. Yes. Tener empatía para que alguien no, más no se dañe. Ok, that's the number two. Respect. No da empathy. No da empathy, so maybe respect. No. Let's see. Let's see, let's see, let's see. Vamos a ver si se cabe. R, E, S, P. Espérenme, espérenme, que no va quedando bien. Bueno, voy a escribirle y luego contamos. Ok, let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí queda, ¿verdad? Sí. Respect. Sí. Ok, yes. So it should be respect. Let's see the other one. 3. Doing something well and efficiently without wasting time, money, or energy. Efficiency. Doing something. What is it? Efficiency. Efficiency. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letters. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yes. Exactly. That's what it is. Bye. Las otras las van a hacer ustedes. Do you understand the activity? Yes. Todos activan el micrófono rápido. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. Yes, teacher. My students are there. But sometimes I don't know where my students are. Let me see. This is good. This is not good. Okay, let's go. ¿Rafael no le llegó la invitación? ¿Cómo no? Pero
cuando le di entrar ya no me permitió. Vaya, espérenme. Le voy a mandar un room, pero ese no es el suyo, así que no se una. No se une en este todavía. Ok. Vaya, en ese el number two, yes.
What? Leadership. Leadership. Okay. Va. The number five sería innovation. Yep, innovation. The number que se les haya quedado. Number six. No, yo ya lo tengo. Ajá, esa, cabal. That is. Responsibility. Las todas. Terminamos. The number one. Yeah. Number una A no sale, o una letra. Sí, la text. Ajá, ve ahora cómo es. Ajá, pero es que me sale el cuadrote. Ah, vaya, pero usted lo le va dando enter y le pone para abajo. Vale, entonces lo... Ajá, cabal. Pucha. No me jodí. Yo no le digo, sí. Pues. Vale, sí. Pero entonces, vale, es. Lo que la L le hizo falta. Aquí vea, lo llevo. Sí. Enter. Lo llevo. Así. Sí. Sí, vaya. Entonces es la 1, lo llevo. La 2. Yo, como estoy ciega, no veo casi. De ver. Yo ya lo llené y no veo. That something or someone should not be harmed, treated rudely. Rudely. ¿Cómo se dice eso? Rudely. ¿Cuál es la 2? De todas esas rayitas. Es esta. Esta, el respect. Respect. ¿Saben que si quieren lo escribimos mejor como en un cuadro, no les parece? ¿Cómo en un cuadro? Bueno, o escríbanla normal en, vaya, el cuadrito. Le doy una clave. Le puedo dar una clave. Solo escríbanlo normal y después cuenten cuántas letras tienen y si caben. Ajá, correcto. Eso, que le pusiera 1, 2, 3, estaba pensando yo. Ajá, cabal, línea para abajo. Ajá, uno, eso, dos. That something or someone should not be harmed. No sé si se pronuncia así. Y la otra, treated. Rudely. Rudely, no sé cómo se pronuncia. Rudely. Vamos a ver, la primera era esa. Belief. Como belief. That something or someone should not be. Pero no sé cómo se dice eso. Harmed. Harmed. No, como que no pronuncia la E, solo harm. Harm. Y la otra es esa. Treated. Ah, es como la anterior, la de... La que estábamos viendo. Rider. Ajá, con R. Ajá. Treated rudely. Ya terminaron. Did you finish? Yes, miss. Oh, okay. Excellent.
Hello. Hello. Hello, teacher. Okay. Let's see now. Okay, now let's see the answers. Number one, we said, what did we say, number one? Loyalty. Number two? Respect. What? Respect. Respect. Three? Respect. Efficiency. 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 Four? Leadership. Leadership. Five? Integrity, 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 integrity
Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomás Aybet Ramírez Castillo. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Okay, guys, that will be it for today, and I will see you guys tomorrow. Yo solo me quedo con José. Okay? Okay, bye. Have a good night. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Good night. Good night. Bye. Hello, José. Hi, teacher. How can I help you? I'm doing good. And what? How are you doing today? I don't do a lot. Did you work today? Nope, was free. You're sick? Free. Oh, I thought you were sick. I was like, why are you sick? Okay. No. So you're free today. Miren, es verdad lo que dice, parece unicornio lo que se ve atrás de usted porque está aquí arriba de usted. La toalla. Es la toalla, esa. Sí. Yeah, it looks. Okay. So, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué temas? What topics do you want to discuss? Or maybe you want to talk? Or what do you want to do in this? This is your time. Es su tiempo. This is your time. Talk. Yeah. Okay, so how was your day? Fine. Okay, but... yes. No, 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 no. Yo estaba como, me dijo fine, pero yo, bueno, pero hábleme más, le iba a decir. I cleaned the change of the motorcycle. Okay. I cleaned the brakes. Okay. I do a little maintenance. To the motorcycle? Yes. What kind of motorcycle do you have? I have two. Two motorcycles? Yes. So you love... And the small. So you love motorcycles? Yes. Okay, so what is the big one? Is the... La que está en la foto? La que parece una Harley. Yep. Okay. And what kind of motorcycle is that? What is the name of the brand? Nombre de la marca? Yamaha. Oh, it's a Yamaha. Okay. Okay. Yamaha. And what is Maxine. The small one? Maxine. Yes, Maxine. Okay. And the small one? It's a Honda. And is it, do you have like all of the motorcycles are the same to you or do you have like a Vespa? No, it's like a bit, but yes, it's a small. It's just a small. Yes. Are they expensive? No. Was 1,300. 1,300. 800, so almost $200, $2,000. Uh-huh. Mm, okay, that's the small one or the big one? The small one. And the big one? The big one is cheap. It's cheap? Yes, because it's old. Oh, okay. But it's expensive to mine. And why do you have it then? Because it's beautiful. Oh, because it's beautiful. Okay. And which one do you use more? The small one or the big one? The small one.
because in the this I use to go to work. And how far is your workplace in minutes? 1 hour. And 1 hour in the motorcycle, okay. Yes. And so 1 hour to go and 1 hour to come back. Yes, 2 hours. How much do you spend per day in a motor, like in the gas? Per day, I don't know, but a week, $5. $5 a week? Yes. So a week meaning like 6 days, 5 days, or 7 days? Three. 3 days? Yes. So, va al trabajo 3 días a la semana. Sí. And that's how you spend. Like you spend $5 for the 3 days. Yes. Two, that will be like $2. One. Yeah, $2 like almost $2 per day. Yes. And 1 hour. Yeah, it's like 1 hour. It's with the small, because with the big, I spend $5 only to go and $5 to come back. What? Yes. Why? Why is it so expensive? Because it's... Because it's old? It's old. It's big. Wow. I like to run. And you like to run? Yes. And with what is the fastest one? The bigger. The bigger is the fastest one? Yes. Oh, okay. So how many kilometers per hour you can go? I don't know, because don't oh. Show the okay, the but you. ¿Cuánto alcanza? Usted cuando va en esa calle, like with the small 130. It's fast. And the other one no se ve. The big but you no go sirve, faster. Yes. So yes, maybe faster. You can be reaching the the 200 kilometers and you don't notice. 108, 180? 80, uh-huh. Ah, okay. Porque puedes sentir en la piel, en los pelitos. What can you feel? Que como que le quedan parados cuando se detiene con la grande. Really? Yeah. Y con la pequeña nunca he sentido eso. Y yo llevo a 130. Oh. Okay, so when you're driving, y el aire pasa, así se le quedan los pelitos parados. Yep. Wow. Ah, no, I don't like motorcycles. I'm scared of motorcycles. I'm scared. Because I have seen... But you can feel the freedom. I don't know. No, I feel like I'm gonna have an accident. That's what I feel like. I'm gonna have an accident and it's gonna be bad and I'm gonna die. That's what I feel when I'm in a motorcycle. That's why I prefer cars, because cars feel safe. No, but if it's your time, doesn't matter when. No, or, pero imagínense que quede paralítica en una silla. Y no era mi tiempo todavía, entonces voy a quedar paralítica en una silla, porque como todavía no era mi tiempo, mejor me muero. Ese es el punto. Pero es que la adrenalina que se siente. No, I don't like it. I don't like it. Es chido. No, I don't like it. Sí, para más cuando van las rastras que pasan a la par de uno. No, oh, no, no. Eso, ¿y le gusta eso a usted? Que pase una rastra a la par de usted. Son como pequeñas dosis de adrenalina. My goodness, no. ¿Bonito? Qué miedo. No, I don't like that. No. I prefer to be in my car
I prefer to be safe, and I prefer, digamos, yo tengo dosis de adrenalina cuando voy a sobrepasar y van como 5 carros en fila y tengo que sobrepasar rápido y de repente viene otro carro adelante y yo le meto la pata para que no me vaya a matar y ahí siento adrenalina, pero esa es la única adrenalina que puedo manejar. The other one, no, porque en el carro todavía tengo chance de sobrevivir, creo. And with the motorcycle, no, I'm scared of motorcycles. Me dan miedo. I'm really scared of motorcycles. Tal vez una Vespa, pero igual me mandan a volar por allá. Sí, como una Vespa se siente más el viento de... O de no necesariamente un arrastre, sino vehículos que pasan rápido a la par de uno. ¿Con una Vespa se siente más? Sí, porque como la Vespa es más lenta... Y no está hecha para romper el viento. Oh. Entonces, el viento que le empujan se siente más. O sea que es más difícil controlarla. No, tal vez no tanto así. Pero sí sentía un poquito más. Wow. Ok. No, I don't like. I prefer my car. No, I prefer my car. I don't. Me da miedo. I'm really scared. Y cuando veo accidentes y hay una motocicleta involucrada, oh my goodness. Y también me dan cólera. Cuando voy en el carro y se meten de la nada y parece que le importara poco la vida, eso me da cólera. I don't like it. ¿Pero usted no es así, ¿verdad? Sí. No. Aunque ya he manejado así. No, hay que ser honesto. Sí, porque pero yo he visto no esos que se meten así. Como que, por ejemplo, pasan por la derecha, pasan, o sea, no les importa, o sea, no siguen reglas de carro, están en un tráfico y se van metiendo hasta en las líneas más chiquitas que hay, hasta le pasan doblando el espejo a uno, porque van a decir, no, I don't like that. Yo podría ir en medio, pero sí creo que hay espacio, y no me gusta correr cuando voy ahí en medio. No, they are like, no, that's crazy for me, pero les digo yo, cuando yo voy manejando le voy diciendo ahí, por eso después los aplastan, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, no le bajo el vidrio para decirles, pero lo digo en mi carro adentro. No, es que sí tiene razón, porque hay unos que va, y yo por lo menos nunca le he pegado a un espejo de un carro y tengo más de 10 años de andar en moto. Yo sí he visto unos que le pegan los espejos, que se meten por un lado por otro, que se van metiendo a las orillas y uno, o sea, lo que me da cólera es que a veces uno está en su línea y los demás carros en su línea y de la nada uno se quiere cruzar y de la nada se aparece una moto, uno no la había visto y es como que, ¿de dónde salió esa moto? Y si lo peor es que si yo boto la moto yo pago y es like, what? ¿De dónde salen? Parecen moscas, para mí parecen moscas, ¿de dónde salió esa mosca? No sé. Yes, aunque like también ya se me han atravesado carros o camiones. Pues si yo me les ha atravesado, me un camión. Por eso le digo, yo me he atravesado motos, o sea que de la nada no la vi, ¿dónde estaban? Y yo me iba a meter, estaba carril libre y de repente apareció y ellos me pitan, ¿verdad? Como que no me viste, y yo, ¿pero de dónde apareciste, hijo? No te vi. Y las motos es difícil verlas, no es como un carro que uno rapidito lo ve. Yes, it's difficult. So, bueno, José, se nos acabó el tiempo. We talk about motorcycles. Ojalá que no le pase nada malo a un motorcycle. No espero que sea su caso. Okay? I hope to. Okay, I will see you tomorrow. Okay, José? I see you. Thank you. Bye-bye. Good night. Good night. Bye.